más, estamos en otro vídeo más para el canal. Y mirad, hoy una conversación, una entrevista a tres, qué pasada. Fernando Martínez y Lorena Eñaga, dos grandes campeones. Lo que tenemos aquí en España es que no veas. Decidme dónde y cuándo naciste cada uno. Lore, empieza tú. Pues yo nací en Valladolid en 1980, eso hace que acabo de cumplir ahora 43 añitos, hace unos días, Bueno, eres joven. y bueno, ojalá que sigamos cumpliendo, ¿no? Sí. ¿Y Fernán? Bueno, yo nací el 28 de junio de 1972. También en Valladolid. Bien, bien. ¿Qué se dice? Ilicitaron, ¿no es? ¿Valladolid? ¿Perdón? Ilicitanos, ¿eh? Lo de Valladolid, ¿cómo No, era él? vallisoletanos. Vallisoletanos, coño, me he equivocado. Sí, Bien, tranquilo, nadie lo dice bien. bien. Yo siempre lo sabía por el fútbol, pero que se me ha. Vale. ¿A qué edad empezaste a entrenar? ¿Dónde empezasteis? ¿Qué ambiente había? Contadme un poquito. Esos principios que todos tenemos. Bueno, Lore, pues empieza tú. Tú empieza, venga. bueno, yo hice un primer intento de entrenar porque esto lo llevaba dentro de alguna manera, no tenía contacto con el mundo del fitness y demás, pero bueno, pues era algo que sientes, ¿no? Y hice, como te digo, un intento en un primer gimnasio, pero no me salió bien porque las chicas teníamos que ir a la zona de bicicleta, no podíamos estar entre pesas. Entonces, bueno, al final fue un intento frustrado porque a las mujeres siempre nos derivaban al cardio y no nos dejaban entrenar. Y quedó ahí hasta que conocí a Fernán, que fue cuando me apunté al gimnasio que abrió justo enfrente de mi casa. Y ahí pues empecé a vivir el ambiente del culturismo de verdad. Él ya estaba compitiendo por aquel entonces y no tardó en captar mi atención para seguir el mismo camino. Bien, bien. Te toca a ti. Bueno, lo mío empezó un poquito, a lo mejor al contrario de lo que muchos hemos vivido, ¿no? Normalmente siempre pues la motivación que tienes de ver por aquel entonces las películas de Arnold o de Stallone, ¿no? Y demás. Yo siempre había hecho deporte, pero me pasé un verano de mi vida pues haciendo malas cosas. De tal manera que me subí unos 12 kilos aproximadamente. O sea, algo bestial. Y bueno, pues decidí apuntarme al gimnasio, pero por aquel entonces también, ya sabes, había mucho desconocimiento sobre esto y cuando no eras mayor de edad, pues no te dejaban acceder a la sala. Yo me apunté con 17 años, pero me decían que hasta que no cumpliese los 18 no podía empezar a entrenar con pesas. Y empecé haciendo gimnasia de mantenimiento, lo que me dejaban. ¿Qué Y cuando gimnasio podía era? me colaba. ¿Qué gimnasio era? ¿Cuál, perdona? ¿Qué gimnasio era? Se llamaba Olympic. Vale. Olympic. No, porque allí Y tenéis algunos gimnasios de grandes campeones también, que tenéis, si no me equivoco, a sí. Carlos Asencio, ¿no? También por allí. Efectivamente, sí, yo con Carlos estuve una larga temporada también. Fui alumno de él, o sea que sí. Y ya te digo, empecé, pues eso, típico gimnasio de barrio, pequeñito y demás. Y bueno, pues ahí estuve mis primeros años hasta que pues ya me empecé a interesar un poquito más por esto y bueno, pues ya buscar algo un poco más profesional. Vale, vuestros primeros pasos en la competición, contadlos un poco. Bueno, pues mis primeros pasos fueron muy rápidos porque, como te digo, me apunté al gimnasio de Fernán, creo que en el mes de agosto, y en abril estaba sobre mi primera tarima. Bien, bien. Entonces, fue un despegue fugaz y desde el primer momento me lo tomé muy en serio. Fue prácticamente pasar de tener un desconocimiento total de cómo funcionaba este mundillo a coger los hábitos de un día para otro y seguirlo todo a rajatabla hasta mi primera competición. La verdad es que no sabía si iba a llegar, me lo propuse pues como un intento, ¿no? De aprendizaje y si no llegaba a tiempo, pues eso que llevaba avanzado. Pero todo salió bien y en abril pues empezaron mis competiciones. Hice 5 seguidas y ya no me bajé del escenario. ¿Qué competiciones fueron? Pues hice, mira, el Castilla y León, el norte de España, el Open de Torrijos, ¿Qué año fue Fernández. ese? ¿Qué año fue ese? En el año 2005. 2005. Uf, llovido, ¿eh?
Otro en Barcelona, si no recuerdo mal, y no El recuerdo Olympia muy de Barcelona y bien. el Open, el Xacobeo en Galicia. Joder. Muy Sí, bien, muy bueno, bien. porque no me dejaron continuar, porque creo que no había más esa temporada. Y la idea era dejarlo ya para el año siguiente, recuperarme. Había sido pues un camino, la verdad, que muy precipitado de 6 meses a todo gas, pasar de cero al escenario y además con, bueno, ganando, porque empecé mi primer campeonato ganando y desde ahí ya pues una progresión, ¿no? Entonces ya no hubo forma de parar esto. Yo quise salir la segunda temporada y ahí ya se enlazó un año tras otro hasta prácticamente hace nada, hasta mi retiro. Joder. En aquella época que estaba el presidente Castilla y León estaba Arturo, ¿no? Bueno, en aquella época. Arturo García, ¿no? Estaba de presidente, que luego ha estado Víctor. 2000, 2004 ya empezó Víctor. ¿Ya estaba Víctor ya? Vale. Sí, empezó. El Víctor 2004 fue el fue primer año que empezamos. Víctor y yo con la federación, sí. A Arturo le teníamos, pero como presidente honorífico. Vale. Sí. ¿Y cuáles fueron tus inicios, Fernando? Y yo empecé, bueno, justo además lo que te dije, de este primer gimnasio donde estuve, luego ya buscamos un gimnasio un poquito más donde hubiese ese ambiente culturista. Y en el año. Sí, me apunté, yo creo que en el año 93 a ese gimnasio, el Colosal Rhodes, que lo llevaba un competidor, Javier Salgado, y en el año 94 ya competí por primera vez. 1994, Campeonato de Castilla y León en Arévalo, que tuve la suerte de ganar también, y luego fui al Campeonato de España. Pero ahí nada, que era, bueno, todavía era mi último año de junior y quedé cuarto. Cuarto, pero bueno, una experiencia muy bonita. Tanto y más puede competir en Junior, que no todo el mundo se nos pasa el argocino y ya no llegamos a Junior, salimos Eso ya con es. Senior. Bien, bien. Y contar un poquito vuestra experiencia a nivel nacional, cómo habéis ido escalando paso a paso. Y no sé, contar un poquito así esos primeros tú en los años 90 y ella en los años 2000, ¿cómo los habéis ido recorriendo paso a paso en los campeonatos y demás? Bueno, en mi caso la verdad es que ha sido un camino un poco complicado porque por un lado yo no encajaba del todo en una categoría definida por aquel entonces. Había categoría de body fitness y categoría de culturismo. Luego ya empezó el bikini, empezó, pero yo estaba un poco desencajada porque siempre iba sobrepasada de masa muscular. Siempre me ha gustado entrenar muy duro, mis compañeros de entrenamiento eran chicos. Entonces siempre mi masa muscular era muy desarrollada, muy densa ya para aquel entonces, incluso desde prácticamente mis inicios. Y tenía que pasarlo muy mal para poder ajustarme a una categoría en la que realmente no terminaba de adaptarme, ¿no? De encajar completamente por los cánones. Entonces, bueno, tuve que pasar muchas penurias en cuanto a las preparaciones, la nutrición, tenía que dejar de comer. O sea, todo lo que suele ser una preparación en ascenso para llegar a la competición, lo mío iba un poco al revés. Tenía que irme degradando a medida que se acercaban los campeonatos. Eso, junto con que yo competía el año entero, desde febrero hasta noviembre, pues se hizo Eso duro también le de. pasó, eso también le pasaba a Joana. A Sí, Joana Román exactamente. también le pasaba lo mismo. De hecho, Joana y yo hemos sido compañeras ahora, hace muy poquito ya, en la categoría de Women's Physique, que fue la categoría que nos salvó, porque fue como el túnel que se abre y dices, por fin tengo un sitio donde puedo expandirme, donde puedo entrenar como a mí me gusta y dejar que mi cuerpo se vaya desarrollando, pues por la genética que tienes, la tendencia, los hábitos. Yo soy muy estricta con la alimentación, entonces el cumplir con tu dieta rigurosamente todo el año hace que también esa masa muscular pues vaya teniendo una proyección. E ir en contra de tu naturaleza por encajar en una categoría es muy complicado. Pero bueno, gracias a eso y a todas las trabas que me fui encontrando por el camino, pues conseguí llegar a ser profesional, porque ni siquiera me lo había planteado nunca como tal. Lo tenía tanto respeto que no me atrevía ni a soñar con ello. Pero esas piedras que vas saltando y que vas consiguiendo ir apartando, pues al final te hace superarte y llegar incluso más lejos de lo que tú mismo te podías haber propuesto en un inicio, ¿no?
Sí, pero antes de ser profesional ha ganado unas cuantitas cosas, ¿eh? Pero Sí, unas bueno, cuantas, ¿eh? estar muchos años compitiendo y bueno, cuando vi que a nivel nacional mis salidas estaban muy limitadas, empecé la aventura internacional y nos buscamos un poquito también los caminos para ir buscando competiciones donde pudiera ir ampliando, ¿no? Y ir encajando pues dentro todavía de lo que era el body fitness, pero a nivel internacional se me permitía un poquito más de densidad muscular y bueno, pues ir buscando la forma de poder hacer tu futuro profesional. Y por ahí pues fui consiguiéndolo y parece que salió bien. Sí, tanto. Cuenta un poquillo tú, Fernando. Bueno, yo la verdad es que tampoco me haya prodigado demasiado en la competición, ¿no? Yo creo que me ha gustado, pero tampoco ha sido una prioridad en mi vida muy demasiado grande, ¿no? De hecho, yo competía y a lo mejor me tiraba luego 2, 3 años sin competir, o incluso más tiempo. Y bueno, pues a lo mejor quizás esos periodos de tiempo tan largos es lo que no me ha hecho llegar más lejos, ¿no? Pero bueno. La verdad que todo tiene su porqué. De ese año 94 que empecé, luego competí en 96 y 2000, me parece, que bueno, pues no se dieron demasiado bien las cosas, ahí tampoco tenía un preparador, y no fue hasta el 2003 cuando ya empecé a ver un poco cambios grandes en mi cuerpo y en mis clasificaciones también. 2003 y de ahí saltamos ya al 2005 y bueno, yo creo que ese 2005, bueno, competí prácticamente todos los campeonatos que hizo Lorena, los hicimos los dos, así la verdad que se llevó mucho mejor y ahí ya, bueno, pues y ahí también vimos un cambio importante. ¿Qué te puedo decir de ese año? Pues, por ejemplo, gané en la categoría del Open Sacobeo, luego quedé segundo en el Open, en el absoluto, en el Trofeo del Quijote también quedé segundo. ¿Qué más? Gané el Norte España, mi categoría, también quedé segundo en el absoluto. Bueno, así un poquito más o menos así en resumen. Y ya el año 2006, por decirlo de alguna manera, fue un poco mi año. Para mí es el gran referente que tengo en mi carrera, ¿no? Gané la Copa España, estuve en bastantes Open Nacionales. Para mí fue un boom, ¿no? Porque verme al lado de atletas ya consagrados, a los que siempre has seguido, has visto en las revistas, has admirado, y poderlos tener al lado en la tarima, pues fue algo increíble para mí, pues de las mejores experiencias que he podido tener a nivel deportivo. Y yo siempre lo diré, o sea, habiendo ganado competiciones y demás, para mí el campeonato por excelencia y referente de mi carrera es el Open de Marmolejo de ese año 2006, que hice un cuarto puesto, bueno, pues detrás de imagínate, ganó Raúl Carrasco, segundo fue David Pérez y tercero fue Luis Pernas. Casi, Y casi en nada. esa categoría había nombres, pues bueno, que te puedo decir que hoy son profesionales, atletas consagrados, Mister Universos, campeones del mundo. Y bueno, pues para mí ya te digo, eso fue algo increíble. Muy bien. Tuve la experiencia también de poder ir a un mundial ese año, al Mundial de Wada en Grecia, que justo además fue donde compitió, donde ganó Forte, fue campeón del mundo. Sí, sí, sí. Ahí estuvo Roberto Castellano también, bueno, pues un montón de compañeros, la verdad que una experiencia única. Y de ese 2006 ya saltamos al 2009, como te digo, pues bueno, siempre he tenido parones demasiado largos quizás, si quieres tener una trayectoria pues un poquito buena. Pero bueno, ya 2009 la preparación fue muy, muy, muy buena, pero al final los resultados no acompañaron. Se torció un poquito la preparación justo en el punto final, pero te puedo decir también que nunca, o sea, nunca, nunca había obtenido un grado de desarrollo muscular de detalle, de definición, o sea, muy bien, pero al final, cuando ya sabes que tienes que dar el toquecito final en la puesta a punto,
Se giró todo. Ahí estuve trabajando con Raúl Carrasco y bueno, pues la verdad que aprendí mucho. Pero bueno, lo que te digo, a nivel de resultados no fue lo que esperaba. También me decepcioné un poquito en ese momento y lo tuve un poquito abandonado y ya no volví hasta el 2013, que hice otro intento. Pero bueno, también hay que ser consciente un poquito del declive del atleta, ¿no? Cuando tú alcanzas tu punto máximo, tu cúmulo y demás, pues luego hay que ser consciente y ser realista que muchas veces, por muy bien que haga las cosas y demás, el cuerpo, por mucho que digamos que responde, no acaba respondiendo de la misma manera. Y 2013, lo que te digo, no. Quise un poco dejar una etapa, decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y me tiré, bueno, decidí retirarme directamente, abandonar la competición, dedicarme ya pues al negocio, a los clientes y bueno, aparte que es que tenía la estrella en casa, o sea, la tenía que dejar allá que luciese. Había que dejarla al camino a ella. No, no, fuera coña. Se dieron así las cosas y ya está. Y bueno, luego tuve ese parón largo y ya hasta el 2017 que me volvió a entrar un poquito el veneno en el cuerpo. Como es algo que tenemos ahí latente, pues volvió a resurgir. Y la verdad que los últimos 3 años antes del COVID competí los 3 años y muy contento, muy contento. Ya me he tomado la competición de otra manera. Simplemente ya por disfrutar de verte bien, de a ver, ser competitivo, desde luego, pero ya no, bueno, ya no la dedicación a lo mejor exclusiva, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, una preparación más llevadera, de hacer las cosas bien, pero sin obsesionarse, por decirlo también de alguna manera, que tampoco quiero que se me Al estilo entienda, Marco ¿vale? Chacón, ¿no? ¿Cuál? ¿Perdón? Al estilo Marco Chacón. Ah, bueno, te puedo decir que de Marcos nos ha enseñado Ya lo sé, lo muchísimo, sé. Sí, muchísimo, y vamos, es hemos algo hablado mucho, ¿eh? que siempre se lleva por bandera, ¿no? El que te dice, lo primero que te dice es, normaliza tu vida, normaliza todo. Eres culturista los momentos que tienes que ser culturista, ¿vale? Y el resto eres una persona normal, haz vida normal, disfruta de la vida. Y vamos, creo que eso es algo, un mandamiento que debería de la gente tatuarse con fuego, de verdad. Porque, bueno, pues ya sabemos lo que hay hoy en día también, ¿no? Demasiada obsesión, lo que nos quieren vender, ¿no? El camino, que cuanto las cosas las haces más espartanas y más duras, mejor va a ser. Y muchas veces no es así. No es así. O sea, el cuerpo, cuanto menos estrés tienes, mejor responde, más fácil es y más llevadero todo. A ver, también es cierto que cuando hay que hacer las cosas serias y como dice Marcos también, hay que apretar un huevo contra el otro, se aprieta. Este Marcos es la hostia. Sí, ¿Y sí, sabes sí, cómo sí. conocí a Chacón? Cuenta, cuenta. Persiguiéndome con una bolsa de Manems por un campeonato de España, desde por la mañana hasta por la tarde, intentando que comiera chocolate. Bueno, estuvimos todo el día de pelea porque Marcos y yo somos lo contrario. Nos queremos un montón, tenemos mucha amistad, pero todo lo que él sabe flexibilizar a mí me cuesta mucho porque yo soy muy estricta. Yo no sé si hubiera llegado al mismo sitio siendo o siguiendo sus consejos, pero la verdad es que, a ver, es un tío que sabe vivir la vida también y que sabe aunar, ¿no? Las dos partes en la que para llevar el deporte y de una forma sana, de una forma un poquito más relajada. Yo mi carrera la llevé de una forma muy radical. Ya te digo que no sé si el resultado puede ser el mismo o no. Cada uno tenemos nuestro sistema, Sí, pero pero radical, pero has cuidado tu salud, porque aún sigues compitiendo, aún sigues en activo. O sea, bueno, ahora ya con unos tantos años, años. hay gente que lo hace radical y la carrera son 2, 3 y como mucho 5 años. Carreras Pero muy cortas, cierto.
Precisamente mi radicalidad la defiendo desde el punto de vista de la salud. Yo tomé un camino, pensé que esto no se hacía de un día para otro y si quería hacerlo de una forma más o menos rápida tenía que ser asegurándome muy bien que estaba haciendo las cosas de una manera correcta. ¿Cómo me aseguraba esto? Pues a base de disciplina, de una dieta rigurosa todo el año, de un entrenamiento todo el año. De esa forma, con esa entrega y esa disciplina y esa continuidad, podía permitirme ir obteniendo logros, ¿no? Y mejoría sin tener que recurrir a locuras y a caminos rápidos que me hicieran atajar a costa de eso precisamente de mi salud. Han pasado 20 años, yo sigo en forma, ahora mismo no estoy compitiendo, pero es mi ley de vida. Cada mañana me levanto, hago mi cardio, o sea, no tiene, es un estilo de vida que no voy a dejar jamás, porque es saludable. Bien, bien. Esto, que tomen nota las chicas, tomen nota de esto, porque tú lo que has dicho es muy, muy importante. O sea, son consejos que valen oro. Una preguntita. ¿Cómo yo lo llevabais para estar los dos a dieta, para prepararnos para competir y poder llevarlo bien? Que sabéis que no todas las parejas lo han llevado bien esos momentos de compartirlos. Hay gente que, hay parejas que dicen, no, tú compites en primavera y tú en otoño, porque si no, chocan. ¿Cómo lo hicisteis? Bueno, la verdad es que no ha sido complicado. Fernán y yo siempre nos hemos llevado muy bien. A día de hoy sigue siendo así y lo será siempre. Es algo que los dos tenemos muy claro y que bueno, pues que todo lo que hay en nuestra vida, ¿no? Esa premisa está de base y no se va a poder cambiar. Entonces, igual que nos seguimos entendiendo y apoyando actualmente y que sabemos que va a ser así toda nuestra vida, pues era entonces a nivel competitivo. Siempre nos hemos apoyado, nos hemos tratado de ayudar al máximo, nos hemos acompañado en todo momento y bueno, pues en cuestión de carácter, si alguno despuntaba o tenía algún momento de ansiedad o de mal humor, pues el otro trataba de compensarlo y de limar asperezas y bueno, comprenderlo y suavizarlo, ¿no? Y ya está, siempre tiene que ser empático. Y saber también cada uno que esto es una decisión que tú tomas, que nadie tiene por qué estar aguantando nada malo de ti, porque no es una enfermedad, no es algo que te están imponiendo desde fuera. Tú estás decidiendo pasar hambre, tú estás decidiendo sufrir entrenando por un objetivo y un sueño. Entonces, el mal humor no tiene cabida y entre nosotros no la ha tenido nunca. Bien, bien. No, la Muy, verdad que muy es eso. bien. No, fíjate, si nos organizábamos la temporada, era más que nada porque, claro, nosotros teníamos un gimnasio, entonces, bueno, pues sabes que muchas veces cuando estás sumergido en la competición, en la preparación, pues te requiere más tiempo a nivel de entrenamientos, a nivel de todo. Entonces, bueno, pues uno era el que se dedicaba a competir y el otro atendía un poquito más el negocio, ¿no? Entonces, eso era como, pero luego a nivel nuestro, a nivel personal, en casa y demás, nunca hemos tenido ningún problema Bien, bien. de nada. ¿Y el cardio dónde lo hacíais? ¿En el gimnasio o lo hacíais antes de la gimnasio? Ojo, muchas veces antes, porque mira, el Dependiendo, gimnasio sí. lo abríamos a las aquel entonces, Nueve, sí, nueve, ocho y media. al gimnasio, creo que a las 8:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es un Y chaval. trabajábamos de lunes a domingo. ¿Qué pasa? Que si tú dejas, con todas las horas que estás en el gimnasio, dejas el cardio para las horas de gimnasio, es imposible, porque o bien vas a desatender a los clientes o no vas a poder cumplirlo bien, porque aunque el otro estuviera pendiente de la gente, siempre basta que tú estés allí para que necesiten tu ayuda o te pidan algo. Entonces, lo más sencillo era anticiparse y dejarlo hecho antes de salir de casa. Entonces, la mayor parte de las veces se hacía el cardio en ayunas en casa, que teníamos allí en la bodega, teníamos una escalera de antes de la guerra, yo creo que un modelo súper, súper antiguo, y lo dejábamos ya hecho y cuando íbamos a trabajar, pues ya empezábamos el día con el trabajo, salvo el entrenamiento de pesas, que eso pues era inevitable, ¿no? Hacerlo allí. Bien, bien, yo lo preguntaba por eso, porque sé que cuando atiendes un negocio es muy difícil poder hacer las cosas. Digo, o te levantas antes y te vas a la calle, o tienes algún aparato en casa, o muy difícil. Mira, Sí, porque aunque precisamente. sea, lo que te toque, aunque sea dos, siempre falta que estés haciendo algo para que te vengan a preguntar. Es que es típico. Trabajas en un.
Yo no tenía un gimnasio, pero sí que he trabajado. Y al trabajar, falta que estés entrenando para que te pregunten. Tienes todo el puto día y vas ahora, justamente, ¿sabes? Pero es eso, cuando estás comiendo, cuando abres el tupper, cuando eso es algo que siempre es así, y bueno, el cliente tampoco tiene la culpa, ¿no? Y no tiene Claro. por qué entender lo que tú estás haciendo. Pero cuando hay mucha gente que sí que nos dice, es que lo tenéis muy fácil porque teniendo un gimnasio, claro, competir está chupado, al revés. Teniendo un gimnasio y pasando 18 horas dentro del gimnasio, sacar tus ganas para ponerte a entrenar, sacar tu momento, es mucho más difícil. Y de hecho había muchas veces que entrenábamos a las 10 de la noche o incluso a puertas cerradas. Cuando terminabas la jornada, apagabas las luces y te quedabas a entrenar después, porque en realidad todo el día y no habías tenido tiempo para hacerlo tú. Entonces no es tan sencillo el hecho de tener el gimnasio, no es que sea tan compatible con la competición como desde fuera se puede ver. Y bueno, nuestro horario de sueño normalmente era de 2 a 5 de la mañana Uf. o de 2 a 6, porque llegas a casa a las 12, prepara todos los tuppers del día siguiente porque estás todo el día en el gimnasio. Entonces allí tampoco tienes cocina para hacerlo bien, lo dejábamos todo preparado. Recoge la ropa, prepara antes de las 2 de la mañana, no te vas a dormir. Y si quieres hacer el cardio antes de salir de casa al amanecer, lo tienes que hacer a las 6. Con lo cual, al final, la ley de esa tan típica, ¿no? De que el descanso es prioritario para un culturista, nosotros no la hemos saltado a la torera. ¿Y Esa no la hemos cómo cumplido. aguantabais? ¿Cómo aguantabais estando enteros de energía y de todo, ¿sabes? Porque si no iríais con unas ojeras hasta aquí y sin energía. ¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo aguantabais? Pues yo creo que el cuerpo es sabio y al final se hace a lo que le das. No queda otra, es supervivencia pura y dura. Entonces, si no le das más descanso y ese es el tiempo que tienes para dormir, yo creo que aprendes a regenerarte en ese tiempo del que dispones y no hay más. Es como con las dietas, la persona que siempre come carbohidratos, un día los baja y se marea, se quiere morir porque un día sin carbos es brutal. Sin embargo, si tú te acostumbras a que eso es una normalidad en tu nutrición, la energía la generas por otra vía. Con lo cual, bueno, pues todo es adaptación. Sí, eso que has dicho es muy, muy interesante. Esa comparación con lo de los cargos es muy, muy interesante y muy, muy real. Es más Real como la fácil. vida misma. Vale, ¿qué echáis de menos de la competición, lo que es ahora, lo que había antes? ¿Qué echáis de menos? ¿O qué veis de cambios y de cosas? Porque ha habido estos últimos años ha habido unos cambios increíbles. O sea, ¿cuál es vuestra opinión de los cambios que ha habido? Pues mira, yo voy a ser sincera y voy a decir que echo de menos de lo que yo he conocido como culturismo y fitness, prácticamente todo lo que es la base, la pureza, el sentimiento, el vivirlo de verdad, el que no sea una exposición ante las redes sociales, sino que sea realmente un día a día que tú sientes y que tú entregas cada minuto, cada hora, cada pensamiento por un fin. Un fin que está mucho más lejos de lo que es las apariencias, el postureo. Cuando nosotros empezamos no había redes sociales. Entonces los competidores nos veíamos en la tarima de año en año, prácticamente. Bueno, cuando tú empezaste estaba en los foros, ¿eh? Los Cuando foros. empezó Fernández no estaba ni los foros, pero cuando tú estabas ya estaban los foros, ¿eh? Y Sí, ya muy estaba. activos, precisamente. Los foros sí, pero los foros te llevaban a lo mejor, pues eso, a un debate, colgabas alguna foto, pero muy de tanto en tanto, no era como No. ahora, es un día a día y bueno, tenemos gente influencer que están 24 horas colgando fotografías y haciendo de su vida una película. Esto no estaba antes. Entonces realmente tú te centrabas en tu objetivo, te metías en tu cueva, que era tu gimnasio, trabajabas al máximo lo que podías trabajar y sacabas tu resultado a la tarima. Tu exposición era el panel de jueces, que era quien te iban a juzgar con una profesionalidad y no el aparentar o el día a día con la gente de la calle, ¿no? Entonces, ahora yo lo que me he encontrado es que los competidores quieren el camino ya hecho, quieren saltarse pasos, quieren directamente llegar a la fama, su aspiración es directamente una Olimpia. Entonces, son conceptos que yo no puedo entender. Y cuando he tratado en los últimos años de preparar a gente, porque yo ahora mismo me he quedado con un círculo muy pequeñito de gente, de competidores que bueno, siguen manteniendo unos valores y por eso sigo ahí.
Pero cuando me he encontrado con atletas nuevos que han venido en busca de mi ayuda, con un listado, te lo voy a decir tal cual, un listado completo de ayudas, de premisas que ya habían hecho anteriormente con otros preparadores y que era como su punto de partida, yo he dicho directamente, mira, no vamos a trabajar juntos porque no nos vamos a entender. Porque para mí todo eso está sobrando. O sea, vamos a hablar de disciplina, vamos a hablar de cuánto vas a entrenar, de cuánto vas a comer, de cuánto estás dispuesto a sacrificar por tu objetivo. Pero si tú me vienes hablando de cuánto vas a utilizar, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Y como no va a haber un consenso, pues es mejor que ni lo intentemos. Y por eso es por lo que yo ahora no estoy preparando gente a nivel competitivo. Sí, bueno, a veces te traen menos quebradero de cabeza preparar gente de la calle. Un competidor es muy dedicado, tienes que estar muy hilar muy fino, muy fino, muy fino. Con gente de la calle tiene dedicación porque tienes que hacerles cambiar, pero no tienes que hilar tan tan fino porque las demandas son otras. Mira, el hilar fino ni siquiera me supone un problema porque, bueno, Fernán está ahí, lo sabe tanto él como yo. Siempre hemos entregado todo a nuestros competidores. Éramos un servicio 24 horas, ¿vale? Estábamos siempre disponibles para todo, para tenerlo todo controlado y para dar esa atención, tanto apoyo moral como psicológico, como lo que es la preparación en sí. Nunca hemos puesto límites a nada. Pero sí que es verdad que a lo mejor antes teníamos eso, competidores que tenían, les mirabas a los ojos y tenían esa estrellita, ese brillo que ahora no encuentras. Entonces, yo sí que tengo un par de competidores de antes que siguen manteniendo o trato de que sigan manteniendo los pies en el suelo, pero no es lo habitual. Bien, bien. También antes era más difícil conseguirlo y quizás eso también ha hecho que la gente se relaje un poco en cuanto a lo que está dispuesto a poner en ello. Yo creo que ha cambiado todo, todo. No tiene, bueno, Lorena lo ha resumido perfectamente todo. Y yo añadiría también que es que se ha perdido un poquito el respeto a la figura del entrenador, del preparador. Y demás, me imagino que bueno, creo que estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Tú antes, cuando tu preparador o te daba el programa, lo que tenías que hacer, lo que tenías que seguir, lo que tenías que comer, cómo tenías que entrenar, etcétera, etcétera, es que no cuestionabas ni lo más mínimo. O sea, te podías tener tus preguntas, tus dudas, etcétera, eso, bueno, al final lo tenemos todo. Pero es que tú ahora, teniendo cualquier chavalito que bueno, que no ha competido nunca y demás, y te ponen en tela de juicio todo lo que le dices. No es que tal persona hace esto, tal influencer o tal no sé qué o tal. Entonces, hoy en día las redes sociales sí que es cierto que están haciendo un gran trabajo a nivel de que tenemos muchísima información, pero también hay que saber canalizar esa información. Y yo creo que ese es el problema que tenemos hoy en día, que tenemos tanta información que al final llega a desinformar a la gente, ¿no? Y bueno, pues también lo que ha dicho Lorena, yo me acuerdo, o casi todos, cuando hemos empezado en esto, tú vas teniendo tus pensamientos y tus aspiraciones de poquito en poquito, ¿no? De, bueno, pues voy a un regional, voy a un interterritorial, ahora ya la gente directamente quiere el carnet pro. O sea, Es una yo locura. para mí el carnet pro siempre ha sido algo, o sea, uf, o sea, súper respetable. Un premio a una carrera larga, de larga trayectoria, con grandes méritos deportivos, no presentarte a un sitio donde lo den ahora, tener la suerte de que te toque, porque hay una categoría fácil. Aparte, si es que ahora lo vemos, o sea, tantas federaciones, tanta división que tenemos, tantas competiciones que hay donde lo dan. Entonces, bueno, pues es algo que ha perdido un poco el valor que tenía, ¿no? La esencia y la magia real de lo que era el culturismo. O sea, el que tú te sientas culturista y esto sea tu forma de vida, no sea un mero trámite para conseguir una fama. Sí, exactamente. Es que, como yo, que venimos de los 90, que es que profesionales no habían profesionales. En los 80 había estado Salvador Ruiz, Alfonso Gómez, que lo tuvo que dejar, Kun Balkaen, que también lo tuvo que dejar, Eusebio Esteban, y luego ya vino Paco. Sí, Paco Bautista, Paco. pero es que no había personales porque no se podía ganar un carnet profesional, no se podía. Era Tenías que prácticamente imposible. Tenías que ganarlo todo.
Y dentro de que lo ganases todo, ganabas tu categoría y luego tenías que ganar el absoluto, o sea, ser el mejor de todas las categorías. Era tremendo. Y ahora, pues, no escuchas más que nombres acompañados del pro. Y bueno, pues, no es lo mismo, no se puede comparar. Pero también es que hay más categorías y entre, hay más carnes que dan, muy accesibles. Y más categorías, entonces, claro, ya lo de ser profesional ya no es una cosa como antes, que lo tenían los mejores. Y dices, coño, es que son profesionales, pero que no hay, ¿sabes? No teníamos profesionales en España, ya tenemos muchísimos. Pero también lo que dice Fernando, ¿sabes? Un chaval que acaba de empezar, o una chica que acaba de empezar. ¿Dónde quieres llegar a ser pro? A ver, que sea un John Pradels porque ha nacido para esto, vale. Pero No, si tú no pero has nacido para esto, tú no tienes los genes. Una cosa es tus sueños. Otra cosa es decir, vea por esto, a ver, pasito a pasito. así es, así es, así es. A Esto mí es me una llega. carrera de larguísima distancia y la gente no se da cuenta de eso. O sea, pero bueno, es lo que nos está tocando vivir ahora mismo. Y bueno, pues ojalá, ojalá pueda cambiar y vo podamos volver un poco. Bueno, no sé, porque escuchas a compañeros, ¿no? Y también dicen, a ver, todo se tiene que adaptar, ¿no? Yo ni mucho menos quiero decir que las épocas anteriores fueron mejores a la de ahora, ¿no? Todo tiene su lado bueno. Pero sí recuperar un poquito ese, lo que decía Lorena, ese espíritu, esa ilusión, que creo que ahora mismo ha desaparecido completamente. Ahora se buscan otras cosas. Se busca cuántos seguidores tengo, cuántos likes, cuánto dinero puedo ganar si publico un vídeo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues está bien el negocio, está bien ganar dinero, pero lo que hablamos, la esencia se ha perdido completamente. Bueno, es que ya Pero se ha perdido el gimnasio. quizás es Sí, lícito. lo mismo. Lo mismo. Es verdad que ahora estamos viviendo una época que gracias a las redes sociales y a todas estas categorías y esta facilidad a través de todas las asociaciones y federaciones que tenemos, ha traído muchísimo público, gente de la calle que quizás de otra manera no hubiera llegado a tener contacto con nuestro mundillo, ¿no? Y ahora yo estoy asistiendo a una época en la que hay más mujeres que nunca entrenando en los gimnasios, por ejemplo. Cuando yo empecé, creo que era la única que me dedicaba a esto y que, bueno, iba un poco contracorriente. De hecho, tuve que enfrentarme a muchos círculos porque eras un bicho raro. Sin embargo, a día de hoy hay un montón de niñas entrenando en los gimnasios con pesas. Se ha quedado un poco atrás la época esta de la batuca y todas estas cositas. Vale, pues seguimos aquí con estos dos grandes campeones que nos están contando cosas increíbles, cosas muy, muy chulas. Sea, Lorena, tú ahora ya no estás en Valladolid, o sea, estás en, me has dicho, en Ronda, ¿no? Al lado de Marbella, en Málaga, ¿no? ¿Qué tal Sí. el calor allí, el tiempo allí? Pues para no volver. La verdad es que estoy encantada. Me vine para acá hace ya 3 años y bueno, he rehecho mi vida aquí. Estoy enfocada en otras cosas, en otros campos también. Estoy viviendo con una persona con la que he podido continuar con la parte de los hierros, ¿no? Porque tenemos un gimnasio aquí en Ronda. Entonces sigo con mi profesión, pero he diversificado mucho y he aprendido a encontrar el punto ese de nexo de unión entre lo que era mi vida deportiva profesional con aprender a disfrutar un poquito de otras cosas también. Entonces estoy viviendo una segunda vida dentro de lo que estaba haciendo sin desconectar por completo de lo que yo venía haciendo hasta ahora. Bien, bien, bien. Contar un poquito los campeonatos, cómo lo veíais, las ferias también y todo eso que habéis vivido tan chulo. Bueno, pues creo que la primera gran experiencia que vivimos juntos, Fernán y yo, fue la. Ah, bueno, eso es en Madrid. Eso ya es el Arnold de Madrid, ya cuando se empezó a celebrar aquí. Pero en Mira el aquí no 2005. veas que vaya equipazo, Sí, ¿eh? ¿Te acercabais? Vaya el equipazo. Open. Ese es en Badajoz.
uno de los campeonatos más chulos que se hacían, un Don Open Benito. Don el Benito. Benito, que a mí me encantaba participar allí. Bueno, el organizador Emilio también era una Sí. pasada, la ilusión que ponía en ello. Y bueno, la puesta en lo que era el escenario, las luces, se le ocurraba un montón y era chulísimo. Y como te estaba diciendo, la primera gran experiencia que vivimos fue en el año 2005, cuando decidimos irnos de aventura a Las Vegas a ver el Olympia, a ver, bueno, pues todo lo que se movía allí. Estuvimos entrenando en el Gold Gym de Las Vegas, bueno, un montón de cosas Joder. increíbles. Y esa fue nuestra primera feria importante, a lo grande. Joder. Y bueno, a continuación de esa ya fue pues cuando empezamos a competir cuando fuimos al Arnold por primera vez, que fue en el año 2012. 2012 creo que fue mi primer Arnold en Ohio, y allí ya también pues pudimos vivirlo desde dentro y bueno, pues con todo lo que se supone, ¿no? Una aventura por todo lo alto, poder estar tanto en la tarima, ver cómo se cuece todo en la parte de atrás, y luego pues en la feria y un montón de cosas. Y ya del Arnold, pues eso vino, estuvimos unos años ahí yendo a competir y a disfrutarlo. Y la FIBO de Alemania, que también Alemania. en la FIBO estuvimos trabajando en stand un montón de años también. Yo esa Sí. feria no la llegué a ver. Siempre iba a trabajar. Joder. Aunque Yo no sé la cantidad para verla de de años. difícil también era muy grande. Es muy Sí, pero grande. vamos, Sí. es que lo mío era tremendo porque te metías en el stand y a mí me absorbía hasta el momento de volvernos a casa. Y yo no sé los años que he trabajado en la FIBO y todavía no pasé de lo que era mi calle. Joder. Sí, la Joder. verdad que siempre hemos tratado de vivir el culturismo de una manera muy, muy diversificada. O sea, no solamente la competición, hay gente que compite y no hace nada más. Nosotros hemos ido a campeonatos, hemos ido a ferias, lo que ha dicho Lorena. Fuimos a Las Vegas, nos fuimos a Los Ángeles, estuvimos en el Gold Gym, hemos ido varias veces a los Arnold Classic. Lo que te digo, ferias, Hemos a entrenado FIBO, nos ido un montón. cuando fuimos a ¿Cuál? entrenar al gimnasio de Dorian, que también nos Sí, marchamos a luego eso, nos Filipinas ha solamente gustado para eso. siempre el poder ir a entrenar a otros sitios, conocer otros gimnasios, conocer otra gente. Y bueno, pues siempre hemos tratado de vivir el culturismo en su máximo esplendor, por decirlo de alguna manera. No solamente decir, no, soy competidor, compito, voy a competir y cuando no compito yo, el deporte me da un poquito igual, ¿no? Que hay mucha gente esa que dice, pues has visto esto o has ido a ver esto o tal. Pues yo no concibo una persona que le guste el fútbol y no vea un Madrid-Barcelona, por ejemplo, una vez en su vida. Pues yo creo que esto es lo mismo. Alguien que le gusta el culturismo, o sea, un Olimpia debería de ir a ver por lo menos una vez, o entrenar una vez en el Gold Gym, o entrenar, no sé decirte, por ponerte ejemplos, ¿no? Sí. Creo que lo hemos dado mucho y hemos hecho muchas cosas. Sí, hemos tenido suerte también de compartir experiencias y momentos pues con grandes culturistas. Nunca nos hemos quedado en lo que era nuestro espacio y nuestra casa. Teníamos amigos increíbles, de mucho nombre, como era Luis Pernas, como era Carmen Bes, Paloma Parra, que ha estado siempre de mi mano, ¿no? A lo largo de mi carrera. Es que te podría decir tantísimos nombres, Sí, tanto. nombres que la gente los conoce y quiere escucharlos. Alex, te voy a contar una que te va a gustar. Vale. El año 2006 yo me estaba preparando para competir y el puente de agosto decidimos irnos al Muñécar a conocer a Marcos Chacón, a entrenar allí unos días en su gimnasio. Nosotros a Marcos no le conocíamos en ese momento y bueno, a mí me preparaba Luis Pernas. Y fuimos de parte de él, de parte de Luis. Además era un sábado y el gimnasio estaba cerrado. Y él estaba entrenando porque él se estaba preparando también para una competición profesional. No recuerdo qué campeonato era Santa exactamente. Susana. Santa Susana. Vale. Y bueno, pues fuimos allí, llamamos a la puerta. Él estaba entrenando con Pascual Mayenco, un competidor Que de Málaga. Pascual es amigo, es muy amigo mío. Hemos competido juntos. Vale, muy Pascual buen tío. es de Torremolinos. Eso, en Torremolinos, exacto. Y estuvimos ahí, bueno, pues nada, pasar y entrenáis.
Bueno, pues como que estás en casa, entrenamos, tal. Terminamos de entrenar y me dice, bueno, a ver cómo estás. Me quito la ropa, me mira, tío, pues ya estás ya para competir. A mí me quedaba todavía un mes largo para competir, mes y pico. Y nada, esta noche chuletón y helado, me decía. Y yo decía, no, tío, yo tengo que llamar a mi preparadora Luis y a ver qué me dice Luis. Y bueno, Luis ni de coña, claro. Esa noche tocó pescado, era lo que tocaba y ya está. Pero aquí es lo que me viene la cosa, ¿no? Y me dice, bueno, Quillo, que me quito yo la ropa ahora y me dices a ver cómo ves. Y yo decía, ¿yo a ti? ¿Yo? Pero yo, o sea, de verdad, o sea, alguien a quien has admirado que le veías de esa manera, que para ti era una estrella, decía, ¿pero cómo yo le voy a decir a este tío cómo le veo? Bueno, pero allí salió ya Lorena y dijo, bueno, pues yo te veo así, te veo así. Esa fue muy buena, muy buena. Ahí La verdad empezó nuestra eterna amistad. que sí. Yo nunca llegué a ver el gimnasio si el Tropical. Mira que estuve 5 años veraneando al lado, o sea, al lado del Muñeca. Estuve en Motril 5 años veraneando. Y a veces iba al gimnasio de Antonio Montes, que también lo tenían en el Muñeca. Pero Ah, pues el de Marcos aún no lo tenía. Marcos aún no tenía el gimnasio cuando yo veraneaba. Porque yo fui, yo, lo mío es en los 90 y Marco ya lo montó en los 2000. sí, pues nada, era pues eso, ir allí, entrenar, luego una Coca-Cola en el bar de al lado, la playita, Bueno, ir a comer la Coca-Cola es la tapa. ir a comer Y ya paella. sabes lo que pasa allí. Allí con cada refresco, con cada bebida tienes tu tapa. Que a veces son bocadillos, un platazo. Aquello es distinto, ¿eh? La paella era obligatoria también, Había un pero contraste, ¿no? Entre amigos culturistas. Por ejemplo, teníamos amistad con Bernardo Busquets y con Elena Vers. Nosotros fuimos a verles allí a Mallorca y con ellos era gimnasio, cardio, subir al castillo, bajar del castillo, gimnasio. O sea, todo el tiempo estaba en torno a lo que es la vida culturista, ¿no? Sin embargo, ibas a ver a Chacón y el fin de semana era, entrenabas un ratito y luego era paella, playa, película, pipas. No tenía absolutamente nada que ver una cosa con la otra. El contraste entre personas que nos dedicamos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo veíamos esto? joder, qué pasada. A ver. Con Tony Gutiérrez nos fuimos a Italia también, hicimos Ah, un sí. viajecito también de Ostras, escapada a qué ver un guay. campeonato allí de otra federación y bueno, pues decidimos irnos juntos El con su turismo, mujer, vamos a ver. Andrea. Sí, que Italia. ahí nos cayó una nevada cojonuda y nos quedamos atrapados. Y cuando llegamos a Madrid, igual, una nevada terrible y ahí muertos de frío en la calle. Sí, Joder. otra más para contar. ¿Y cuándo veremos a un... Espérate. A ver, ¿cuándo veremos a un tío así? De nuevo. Pronto, Pues ¿no? mira, la verdad que eso fue, fíjate lo que te digo, yo me retiré en 2000, 2013 y en 2017 volví otra vez. Y bueno, a ver, fueron muchas cosas, muchas circunstancias, pero principalmente el ánimo de mi pareja, ¿no? De Karen, que me animó muchísimo para volver, y el encontrar una persona que me devolvió la ilusión. Y ese es Guille, mi preparador, ¿vale? Que también fue algo muy, muy bonito. Lo conocí en un norte de España, llevaba muchísima gente a competir y yo veía la dedicación y el cariño con el que trataba a sus competidores. Y decía, coño, eso es lo que yo hago con los míos y lo que me gustaría tener y recibir para mí. Y me puse en contacto con él y me decía, pero ¿cómo te voy a preparar yo? Yo, un tío como yo, que yo no te puedo preparar. Digo, sí, quiero que me prepares. Y bueno, pues llevamos toda esta andadura, 2017 en Grecia, que salí en el Diamond Cup, hice un tercer puesto. En la India el año siguiente, no, perdón, el año siguiente fue en Cancún, en México, Joder. que también hice un tercer puesto. Y el último 2019, antes del COVID, que fue en la India. Me fui a la India y también un tercer puesto. Así que bueno, a ver si ahora podemos retomar, que me gustaría, me haría mucha ilusión.
este año, lo que te digo, además el cambio de categoría, ya poder competir con los cincuentones, pues a ver si hay suerte y podemos rascar algo más. Que los cincuentones están muy fuertes, ¿eh? Están muy, muy fuertes, ¿eh? Sí, sí, Que sí, se sí. note, que esto no es lo que era antes, Mira, ¿eh? de hecho te digo una cosa, lo que echo de menos en el culturismo actual es eso, es que no hay una transición. O sea, realmente tú vas a ver cualquier campeonato y los que están realmente fuertes son los máster, son los de 40 años. O Sí. sea, que es la gente que lleva entrenando ya pues, un montón de años, o sea, 20 años. ¿Sabes? O sea, que no ha habido como una renovación generacional, por decirlo de alguna manera. Hay culturistas muy buenos, pero culturistas puntuales. O sea, a lo mejor uno o dos que destacan en una categoría, pero no es como antes, como lo que hablábamos, ¿no? Que tú ibas a un Open nacional y es que no había uno malo. Ya. O sea, no había uno malo. O sea, la Ya. línea de competición era increíble y de cualquier categoría. O sea, daba igual dónde pusiesen el corte, daba igual la de menos de 80 que la de más de 80. O sea, si había 15 en cada categoría, los 15 eran buenos. O sea, y ahora eso es complicado encontrar. Ya. Ya, porque mucha gente también tiene mucha prisa por salir a competir y rápido, se saltan pasos. Por ejemplo, lo de que pusieran el Arnold aquí en España y fuera libre, fue un arma de doble filo. De doble filo, Porque totalmente. compitió gente de vuestro nivel, gente de vuestro nivel, que sí que estáis preparados para ir, pero había gente que debutaba en un Arnold. Digo, ¿cómo puedes Claro. debutar un Arnold solo por hacerte la fotito? A ver, ¿no ves que estás fuera de Exactamente. no ves que estás fuera de lugar, que estás viendo los mejores del mundo? Esa es la falta de respeto de la que hablábamos antes hacia nuestro deporte, que es, yo creo que lo que a todos los de la época, ¿no? Nos mella un poquito y nos escuece, porque ves que lo que antes era algo prácticamente inalcanzable y que te tenías que currar muchísimo, yo tardé 10 años en poder pisar el escenario del Arnold ahí en Ohio. Entonces, de repente ver que es un regalo y que cualquier persona puede subirse a llenar los escenarios con categorías de 40, 50, solamente por pagar un acceso. Se te cae, no puedes encajar, no, eso no tiene, para nosotros no tiene sentido ninguno. Sí, pero es que ahí empezó todo, ¿sabes? Empezó todo a un poquito a denigrarse. Porque claro, estás Totalmente. juntando a gente que tiene el nivel, gente semiprofesional, que luego seguramente sea profesional, con gente que dice, a ver, es que tú no estás ni para un provincial. O sea, no, paso a paso, que ya sí que es muy, muy bonito estar en un escenario de Arnold, pero ¿tienes el cuerpo para estar? Gánatelo, gánatelo. Exactamente, a mí me hubiera encantado de la vida competir en una FIFO. Pero yo tenía el nivel ni de coña, o sea, ni se me pasó por la cabeza. Y me hubiera encantado, vamos, uff, que me hubiera encantado. Pero si no estoy al nivel, ¿cómo voy a salir a una FIFO? Pero que esa es la mentalidad que teníamos antes, pero la de ahora, ya te digo. Y la gente va a los Pro Qualifiers y va a competiciones que dices, no estás ahí, no tienes el nivel. De todos modos, también es lo que hablamos, ¿no? ¿Para qué luego un carnet de profesional? ¿Para qué? Para Sea, si... acabar la carrera. Bueno, pero puedo Yo digo, entender... no, digo para acabar, no digo para un culturista que lleve muchos años y que sea su premio. Sí, Estoy sí, sí. hablando para gente que aún no ha hecho el camino y se están cavando ya la tumba. O sea, están poniendo Totalmente. fin. Este coño, primero compite todo lo que puedas a nivel nacional, nivel internacional, hazlo todo y luego ya, cuando ya hayas hecho todo. Pásate al nivel profesional, pero no te saltes pasos y busques, como dices tú, un atajo para ir al nivel profesional y llegas allí, es que ni te miren, se te acabe la carrera, te gastes la pasta en todos los sitios, en todos los viajes, te gastes todo para nada, para ser siempre el último. Es que no, yo a mí no me cabe en la cabeza. Es que es muy complicado, es muy complicado. Una carrera profesional, gestionarla y poderla llevar, no lo puede hacer cualquiera, porque requiere de muchos factores. O sea, Dedicación exclusiva. Yo supe cuando había cogido el carnet profesional, cuando toda mi vida entera, que fíjate que había sido dedicada a ello, porque tenía un gimnasio, mi profesión era entrenadora, o sea, todo estaba en torno a este deporte. Pero el momento de coger el carnet de profesional ya fue un todo por y para eso, enfocado en ese objetivo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero, porque tienes que ir quemando todas las etapas, como bien has dicho.
disfrutamos de todas las competiciones de cada momento, primero a nivel nacional, cuando quemamos todo eso, salimos a nivel internacional. Yo me harté de segundas plazas, yo no sé cuántos segundos o cuántos segundos puestos traíamos en la mochila una y otra vez, hasta que al final se dio el momento, lo conseguí, y entonces es cuando tú tienes que poner toda la carne en el asador y saber dónde vas, saber con quién te vas a subir a la tarima y si estás preparado para defenderlo o no. Y eso es lo que ahora pues se queda muy cortito, porque con tal de salir y de hacerte la foto, da igual lo demás. Y no, yo creo que los valores y el saber dónde estás y el poder defenderlo y el poder dar la talla y un respeto hacia las compañeras con las que vas a salir, en este caso, compañeras, compañeros, que tengas las cualidades suficientes como para poder encajarte entre esas personas en la foto, ¿no? Por lo menos que sea algo que tengas en mente, que no vayas a desentonar y que no vayas a menospreciar el trabajo de los demás yendo con una condición que no corresponde. Muy buenas palabras. Muy atentos y atentas a la segunda parte que viene y no veas cómo viene.